¿Tú crees que de todo lo que dice tu nieta de don Enrique? Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto. ¿Es cierto que te pidió perdón por todo lo que te hizo? No. ¿De dónde sacas fuerza para el primer divorcio, el segundo divorcio y la pérdida de una hija? Alejandra les da lo que no les ha dado sus padres. O sea que eso no es justo. Y luego, bueno, trabajas con Buñuel en una película que por eso le pusiste Viridiana a tu hija. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos. Hoy de verdad que me siento muy contenta porque tengo la visita de una primerísima actriz, que además es productora, que además es empresaria, política y una actriz que es reconocida a nivel internacional y es nuestra última diva del cine nacional, doña Silvia Pinal. Ay, muchas gracias. Qué presentación, Mara. Ha sido una mujer muy valiente, pero a mí me gustaría empezar por Silvia la niña. Silvia la niña, ¿cómo la niña descubre que le gusta actuar? ¿Cómo descubre la niña que quiere ser? ¿Y cómo empieza a tomar sus propias decisiones de acuerdo a su madurez y a su crecimiento? Uy, uy, uy. Pues mira, es una cosa, en el fondo es muy sencillo, pero no es tan sencillo como uno cree, ¿no? Porque yo tuve un papá muy estricto, militar, con leyes muy aquí agarradas, ¿no? Y a mi mamá me la traía marchando el 1-2, y yo pues iba yo con alguna amiguita y estaba yo muy, muy, siempre muy, muy coartada, ¿no? Pero pues sí tuve una juventud bastante mona, bastante agradable, pero sí me faltaron muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues como más niños, como más ven acá, quieres comprarte algo. Comprarme cosas, me encantaban mucho las, era muy coqueta. Entonces, mamá, quiero un vestido como el de la película, ese de ancho así, lleno de holanes. Y mi mamá se le caía la baba porque mi mamá fue una gran mamá. Era muy linda, muy cariñosa, y sí me entendía, pero había veces que no podíamos cumplir mis locuras. Pero sí tranquilamente fui una mujer feliz. Y luego ya en la adolescencia, ¿cómo es que vas viendo? Porque desde chiquilla andabas ahí ya en la XW y eso, ¿cómo se vienen a México? ¿Por qué deciden venir a México? ¿Y cómo es que empiezas a buscar esto que tú querías hacer en la vida? Bueno, yo lo empecé a buscar porque yo tenía una tía muy linda, mi tía Beatriz, que era bastante alcahueta conmigo. Entonces, decía yo, tía, tía, vamos a la W, vamos a la W, tía, por favor, vamos. Ay, ya, cállate, espérate, niña. La llevaba yo arrastrando a la W y fue mi primer paso hacia la fama, la W. Y pues sí, lo disfruté mucho. La duda, la incertidumbre, el saber que mi papá se va a enojar, o qué hago, dónde voy, no puedo ir o sí puedo ir. Y pues fue bastante estricta la cosa, pero al fin y al cabo triunfé. Ahora, tuviste un papá biológico y un papá que te crió, que te dio el apellido que conservas y que con ese has hecho, bueno, qué tantas cosas en el cine, en el teatro, en la televisión, en todo. Y pensando por mi apellido, porque mi apellido sería Pasquel, pero mi mamá se casó con el señor Pinal y automáticamente, ¡crack!, Silvia Pinal. No, a mí no me molestó nunca, me daba igual, yo en el fondo esas cosas no las tomaba muy en cuenta, pero pues sí, debía de haber sido Pasquel, pero yo lo veo a mi papá, ya no lo veo hace mucho, no sé qué pasó, yo no sé si se murió, no sé, no creo, ¿verdad? Pero ya no lo he visto. Y pues ni modo, arriba y adelante, ¿no?
¿Y a partir de qué momento, Silvia, te vuelves independiente? Que empiezas a ganar tu dinerito y entonces te vuelves independiente y dejas atrás a la familia. Bueno, mira, dejé adelante la familia porque no es que fuera necesario, sino que pues tuve que trabajar. Y al trabajar pues te independizas y al independizarte ya no eres papá, Dios, mamá, ya me voy. Y pues fue duro para mí porque yo sí extrañaba mi casa de repente, extrañaba las cosas y pues, y no, y me salía porque tenía que irme a trabajar, ¿no? Estaba yo mucha maca, pero estaba yo trabajando. ¿Y en dónde trabajabas? Trabajaba yo pues, en la W, en la XCQ. En la XCQ era mi gran aparato. Sí, estaba yo ahí, tuve muchos amigos. Pues ya estaba mi papá, director de orquesta. Tiene su orquestón ahí. Y pues yo me colgaba un poco de todo eso porque me hacía falta. Y pues sí, caminé, anduve, estuve, lloré, sufrí, reí, de todo hice. ¿Y recuerdas alguna Navidad o algún momento especial para ti que todavía hasta la fecha lo tengas muy presente porque lo pasaste muy bien con tu familia? Pues mira, yo pasé muchas cosas muy contenta porque mi carácter era bastante noble, yo era bastante metichona, me metía yo por todos lados y y como claro, me gustaba cantar, me gustaba bailar, pues ahí me tenías brincando en la casa y cantando en el comedor, pero así fue como me fui desarrollando, ¿no? La verdad. Y el día que ya entré a trabajar, pues ya iba yo bastante fogueada porque yo cantaba en el baño, cantaba en las cocinas, cantaba en la escuela. En la escuela tuve una maestra maravillosa que era la directora del colegio, que se enamoró de mí. Entonces me decía, a ver, Silvita, vente para acá. Yo te voy a ver, pero no les vayas a decir porque luego ya no nos van a dejar. Entonces me iba yo con la directora. Nos íbamos a saber lo que teníamos que hacer, ¿no? Y sí, aprendí bastante, mucho, mucho, mucho. ¿Y tenían muchos pretendientes, me imagino? Pues sí, sí tuve pretendientes. Tenía yo dos pretendientes muy importantes. ¿Ah, sí? A los cuales les hice caso. ¿A quiénes? A ver, cuéntame, ¿a quiénes? Sí, era Miguel Ángel y el otro no me acuerdo quién era. ¿Usted se acuerda, Fin? Miguel Ángel, ¿y quién era el otro? Bueno, el güero ya fue más para allá. Pues sí, pero eran mis enamorados, ¿no? Pero no me acuerdo, yo no me acuerdo quiénes eran. Porque sí estaban muy, muy puestos conmigo. Y yo era la reina del universo, pues como te puedes imaginar. Y entonces, bueno, ¿cuál crees tú que fue el trabajo que te lanzó a la fama? O sea, que ya los productores, la gente ya se fijó en Silvia Pinal. Ah, mira, es buena actriz, está guapa, a esto. ¿Quién fue? Bueno, mira, yo pienso que hice poquitas cosas en cuestión de llamar la atención, de que la gente se fijara. Pero sí, todo empezó cuando empecé a trabajar con Pedro Infante, por ejemplo. Y luego con Tintán, porque eran genios, o sea, que me hacían el favor de a ver la chamaca hasta que venga para acá. Y yo, pues, aprendí mucho. Mucho aprendí con ellos y cuando quise hacerlo, pues, lo hice. Ya se me hizo fácil. O sea que lo distribuí muy bien. No fastidié a nadie. No le falté a mi papá ni a mi mamá. Y, pues, hice lo que yo quería. ¿Pedro Infante y tú cómo se llevaban? ¿Pedro Infante? Ay, Pedro Infante adoraba a mi abuela. A mi abuela le gritaba, ¿quién sabe cómo le gritaba? ¿Usted se acuerda de mí? No, pero sí llegaba directo con ella. Entonces
gritaba, llegaba gritando. Pero nunca fueron pareja. Mi abuela se moría, bueno, estaba, ya llegó Perico. Pues ya llegó Perico, se echaba unos tacos de... Porque mi abuela guisaba muy sabroso. Y Pedro era muy tragón. Entonces ahí se volteaba y se aprendió no sé cuántas cosas. Le cantaba a mi abuela, le cantaba. ¿Tienen bonita relación de amistad? Sí, cómo no. Eso fue muy bonito porque pues, no es fácil que tengas una abuela muy jacarandosa y que se comunica con Pedro Infante y que lo trae y le da de comer para que Pedro esté feliz y fascinado. Y luego ya con el tiempo, bueno, Mauricio Garcés, ¿qué fue en tu vida Mauricio Garcés? ¿Fue tu amigo? ¿Fue tu novio? Bueno, Mauricio sí, no, Mauricio fue mi gran amigo. Un amigo enamorado, porque estaba enamorado y a mí me gustaba mucho también. Pero no, porque era terrible. Era muy mujeriego. Tenía siempre 40 viejas ahí en su casa y su mamá, que me quería mucho, lo alcahueteaba mucho. Entonces yo, pero decía yo, ya no lo dejé entrar con tantas viejas. No, hija, no puedo. No sé qué cosa le nombraba, como son árabes. Y sí, pues realmente sí me sirvió mucho conocerlo de esa forma. Fuimos muy amigos hasta el final. Muy amigos. Y pues yo trabajé con él. Me hubiera gustado hacer más cosas, pero quién sabe por qué extrañas razones no se hicieron. Con David Silva, cuando estabas muy, muy jovencita, hiciste una película donde él era boxeador y se supone que él te iba a pagar la operación de los ojos. Bueno, la operación de los ojos, no, de los ojos no. En la película. En la película, ya, bueno, la película. Sí, pero para... Pero estás jovencitita en esa película. Sí. Pues yo estaba muy jovencita. Y afortunadamente tuve la suerte de entrar con gentes que me vieron con buen ojo, ¿no? Y me trataron bien, me dieron las oportunidades que me sirvieron definitivamente. Entonces, pues... Claro que me abrieron las puertitas así. ¿Tú consideras que esto fue una cuestión de suerte, de talento, de bendiciones? ¿Cómo consideras que fue toda esta carrera desde su inicio? Bueno, la carrera yo creo que fue, no fue tan fácil, pero sí tuve suerte. Tuve suerte de encontrarme con los meros meros del canal de la XEQ. De la XEQ y les caía yo bien, no sé por qué, pero les hacía yo gracia. Entonces yo me aprovechaba de eso y yo buscaba cantar y bailar y recitar y pues a base de eso llegué a hacer algo, ¿no? ¿Y cómo fue este cambio del cine a la televisión? Pues muy, muy obvio, muy lógico, porque era lo que estaba haciéndose, ¿no? Estaba el cine en su apogeo y pues yo quería entrar al cine y entré al cine. Y así fueron entrando las cosas para que me abrieran las puertas y llegó un momento en el que yo era la primera pelotera, ¿no? Sí. Pero me fue bien, tuve suerte, la verdad. Porque muchos actores comentan que el cambio del cine a la televisión, que no le tenían mucha fe a la televisión. Sí, es cierto. Y que les daba miedo o decían no, mejor después. Pues eso ya no sé yo, a mí no me dio miedo. Al contrario, me daba mucho miedo el no poder hacerlo. Pero que me aventé, claro. Y me fue bien. Entré a trabajar en el cine y en la tele. Ahora, con María Félix, que también empezó a hacer televisión, ¿cómo te llevabas? Porque las dos tienen un cuadro de Diego Rivera. ¿Cómo te llevabas? ¿Te llevas bien con ella? Bueno, no, con María Félix, por acá. No. Pues era una mujer que estaba por encima de todas las cosas. Era guapa, era simpática, era rica, era amable. Porque conmigo, como me vio chamaca, siempre me trató bien. Ay, qué maravilla. Me trató con mucho afecto, con...
como que me agarraba y aquí, ya, ya, ya. Y no, yo la estimé mucho, me gustó mucho que fuera así conmigo. ¿Cómo se te ocurre hacer Mujer Casos de la Vida Real? Que es un programa que necesitaríamos todavía, Silvia. ¿Cómo pensabas en el dolor de las mujeres? ¿Cómo sentías a todas esas cartas que te llegaban y que leías? Yo creo que eso fue muy importante porque sí llegaban muchas, muchas cartas y eran cartas muy fuertes, muy doloridas. Yo las leía y se me hacía un nudo en la garganta. Y pues sí sirvieron para seguir adelante, ¿no? Porque además, al mismo tiempo que te conviertes en productora, escribías, o sea, trabajaste mucho. Al mismo tiempo tenías una vida personal. Sí, sí. Y tuviste tu primer amor. ¿A quién consideras tu primer amor y a quién el amor de tu vida? Ay, eso es muy difícil. No, sí. Es muy difícil porque, ay, no, el primer amor, pues, no voy a quemarlos yo. Ay, pues ya que... No, pero eran gente que eran muy importantes y que por esa importancia, pues claro, me hacían caso y yo pues, me caía muy bien todo, ¿no? Porque yo estaba empezando. Y al empezar, pues estás empezando. Y me fue bien a mí. Me fue bien, la verdad. No me puedo quejar. ¿Y a don Emilio cómo lo conociste? Todavía era joven, ¿no? Y estaba el don Emilio, que ni me dirigía la palabra. Yo creo que le estorbaba yo cuando pasaba por el canal. Ay, ¿qué tal? Sí, entonces, pues... Para mí fue muy difícil abrirme camino con las gentes del canal. Pero bueno, tuve suerte. Me necesitaron, que eso fue muy importante. Y me abrieron el paso para que yo trabajara. Y el trabajar pues fue muy importante. ¿Y qué te enseñó don Emilio Azcárraga? Don Emilio Azcárraga me enseñó Televisa. No. Sí. Pero siempre te quiso mucho, Silvia, don Emilio. Ah, cómo no, sí. No, y fuimos, yo lo quise mucho, Emilio. Me quiso mucho, fue muy lindo conmigo. Pues todas las cosas que me bajó al principio, me las bajó él. Él sacó las cosas más importantes que yo pude tener. Me enseñó los caminos en el teatro, en el radio. En el radio, que era muy importante en ese momento. Y pues así me fui abriendo paso, ¿no? Y llegaste, ¿qué sensación tuviste cuando compraste tu primera casa, la casa que vives todavía, y en la casa donde se filmaron películas como María Isabel, incluso tu bioserie? Pues mira, no sé, la casa yo la hice. Ahí no hay vuelta de hoja. Esa casita yo la hice con todo el cariño de mi vida, de mi parte, y tuve que luchar mucho para sacarla adelante. Y pues estuvo muy bien la casita salió adelante, ¿no? Y yo fui muy feliz. ¡Ey, soy! Sí, y además tuvimos oportunidad de conocerla en películas como María Isabel, sí. Y El Amor de María Isabel. Sí, como la filmaste. Lo, claro. Sí, no, y pues era fácil porque el hecho de trabajar con doña Marga López, que era la no pues ultra, y yo pues estaba yo ahí de arrimada, ¿no? Pero sí, yo aprendí mucho, mucho, mucho con todas ellas, con Marga López. Marga López era la número uno, ¿no? Pero sí fueron gentiles conmigo, fíjate. Me abrieron el caminito y me dejaron pasar. O sea, no hubo el celo ni nada de eso, sino me miraban así como, ¿y esta qué es, no? ¿Y a qué hora te diste tiempo para tu primer matrimonio? ¿Cuándo me di tiempo? Pues yo creo que sí me di tiempo, pero no sé. No, me di tiempo, claro, para casarme.
para casarme con Rafael Banquels. El pues papá de Silvita. Era mi maestro. Pero era mucho más grande que tú. Se convirtió en mi maestro. Me regañaba y era un rollo porque yo le decía que no me fastidiara tanto, que me diera más libertad, que me dejara trabajar. Pero él me traía aquí, pues eso me sirvió, porque realmente para entrar al momento de entrar a la XCW y que no me pasara nada, sino que yo pasara por así y seguir, no, pues eso fue, tuvo su chiste, pero pues entré, no sé cómo, pero entré. Y luego después de don Rafael Banquels, te casaste con a la triste. Sí. Tenía yo ya Silvita y tuve Viridiana. Y luego, bueno, trabajas con Buñuel. Sí. Cuando hacen Viridiana y están en España y todo este levantamiento que hubo político, ¿no te dio miedo, Silvia, que algo te fuera a pasar? No, fíjate que no me dio miedo. Siempre lo recibí con los brazos abiertos y la gente en España me recibió muy bien. Siempre fueron muy cariñosos conmigo. Les hacía yo mucha gracia. Y me decían, ponte a cantar, y cantaba. Y ponte a bailar, y les bailaba. Yo ahí estaba, a las órdenes, mi jefe. Y me sirvió mucho todo eso. Y de la triste, bueno, después tuvieron a Viridiana, y ya te divorciaste de la triste por... Pues me divorcié porque... Gustavo era muy mujeriego, y andaba con cuanta vieja se le ponía enfrente, que además eran un montón de viejas coquetas, sinvergüenzas y resbalosas. Y pues por ahí yo perdí tiempo y no dinero, no, pero tiempo sí. Y pero me sirvió de experiencia para poder decir, por favor, quítese. Déjeme pasar. El que sigue. Sí. Ay. Y luego, bueno, ¿de dónde sacas fuerza para el primer divorcio, el segundo divorcio y la pérdida de una hija? Lo de Viridiana fue algo muy, muy, muy fuerte para mí. Era una niña preciosa, guapa, bonita, alegre. Ya estaba trabajando conmigo. Sí. Y no, fue muy, muy, muy duro, muy duro. Y después de don Gustavo La Triste viene Enrique Guzmán. Sí. ¿Y cómo es? Bueno, es que él estaba empezando y tú ya eras una celebridad. ¿Cómo es vivir con una pareja en la que había como celos o competencia o dos figuras públicas porque hicieron hasta programa de televisión juntos? Pues sí, fue muy diferente. Fue una competencia muy, a veces muy desleal, pero no, siempre me sentí yo muy sobre, estaba yo muy, muy engreída. No, a mí me la persina, que aquí soy yo. No, yo trabajé mucho, pero logré muchas cosas. ¿Quisiste mucho, Enrique? Sí, cómo no, hasta la fecha. Hace poco hicieron una fiesta, un bautizo, no sé qué. El bautizo fue, ¿no, Evi? Sí, el bautizo de Apolo. Ah, y pues feliz y fascinada, ¿no? Porque él siempre también me ve con cariño, ¿no? No es no es una cosa de rencores, ¿no? Quiere mucho a su hija. Alejandra y a Luis Enrique. Alejandra. A Luis Enrique no tanto, la que quiere mucho a Alejandra. Y luego, bueno, viene... ¿Es cierto que te pidió perdón por todo lo que te hizo? No. No. No, pero yo no esperaba que me pidiera perdón. Yo esperaba que me dejara de hacer lo que me hizo, de fastidiarme, de hacer lo que me hizo, que me dañó mucho, ¿no? Física y psicológicamente. Pues sí. Desde luego, psicológicamente, sí. Y es muy fuerte. Son momentos que,
que no tienes con qué medirlos ni con qué salir adelante. Si no tienes pantalones bien puestos, es difícil. ¿Y tú sacaste a tus hijos, a tus hijas adelante? Pues sí, sin ningún trabajo. Todas mis hijas fueron al colegio que quisieron, estudiaron lo que quisieron. Yo trataba de que salieran bien vestidas, de que vivieran bien, ¿no? Que además nunca me faltó. Siempre les tuve cosas bonitas y siempre fueron felices. De repente se me iban, que no sabía yo dónde andaban, pero bueno, las encontraba. Fíjate que has sido muy valiente, Silvia, porque escribiste un libro, Esta Soy Yo, y me parece que eres la única celebridad que ha hecho una bioserie y un libro contando la verdad de su vida, contando tanto los dolores como la tristeza, como las alegrías y los triunfos. Eres una mujer valiente. Sí, cómo no. Y siendo la matriarca de puras mujeres, además, excepto Luis Enrique. Sí, bueno, mi hijo vino ya después de bastante tiempo. Ya cayó el primer hombre de la casa. ¿Con cuál de todas tus hijas te llevas mejor? Pues yo creo que con Alejandra. ¿Qué tienen en común? Porque digo, no es que quieras más a un hijo que a otro, pero hay con quién. Bueno, en común tenemos que nos gusta cantar, nos gusta bailar, nos gusta tener novio, todo eso. No, sí. Bueno, y como matriarca de la familia, ¿tú crees, todo lo, ahora con todo este asunto que se ha soltado, tú crees que de todo lo que dice tu nieta de don Enrique? Yo no he leído lo que dice Frida Sofía. No lo he leído adrede, porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también vale, por un lado vale. Y por eso te fue más difícil terminar, ¿no? Claro. Y con Alejandra, ¿qué has platicado de todo esto como madre e hija, no? Pues no, mira, Alejandra es fácil para sobrevivir, ¿no? Ella le gusta mucho lo que me gusta a mí, le gusta mucho cantar, le gusta mucho bailar, y pues me da el mero mole, porque a mí me gusta mucho cantar y bailar. Y cuando canto y bailo, cuando estoy con ella, pues me divierto muchísimo. Y cuando te cuenta de todo esto, este momento tan difícil que ya se ha convertido como en un circo mediático, digamos así, de todo lo que ocurre con Alejandra, su hija, en fin, declaraciones van, no, vienen. Eso yo no estoy contenta con eso. Estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto. Porque Alejandra les da lo que no les ha dado sus padres. O sea que eso no es justo. Alejandra les ha dado cariño, les ha dado respeto, les ha dado colegios, y ella no se mira para ver qué colegio me cuesta más barato. O sea, Alejandra ha sido buena madre. Sí, sí. ¿Y qué te dice ella? ¿Qué te dice Alejandra a ti? ¿Tú qué consejo le das? Porque no le doy consejo. La escucha solamente. Yo la trato de que sepa que la quiero, que sepa que me gusta mucho lo que hace, pero hasta ahí. No hay manera de jugar con ella, ¿no? ¿Y con Frida has hablado, Silvia? Con Frida no la veo, porque Frida es más libre. Vive mucho en Estados Unidos. Le gusta mucho el Estados Unidos y el inglés y todo eso. Y a mí me encanta, pues qué bueno que lo viva, porque es una cosa, una puerta que se le abre muy importante para ella. Pero no, a mí esas puertas no me gustan, me llaman la atención. Yo trabajo en México, trabajo en España, trabajo en Italia, y pues me ha ido bien, no me quejo. Y bueno, ¿y Luis Enrique? Luis Enrique, pues es el único hombre entre todas las viejas
Entonces, todas lo queremos y Luis Enrique es muy simpático y muy apapachador y ahorita él tiene dos hijos. Que fue el bautizo reciente de Apolo. Sí. Chiquititos, están chiquitos, pero tiene dos hijos y los quiere mucho, claro. Bueno, y de toda tu vida, Silvia, ¿cuál ha sido el trabajo que más te ha gustado, que más recuerdas con cariño? MAME. Hacer MAME para mí fue el regalo de Dios, porque es cantar, bailar, vestirte bien. Es un platón de oro y plata que te regalan para trabajar. Y sí, yo lo usé. Te encantó, MAME. Sí. Y me estabas comentando hace un rato que tienes muchas cosas que hacer todavía. Ay, pues yo pienso que sí, ¿cómo no? Tengo que hacer todavía algunas cosas. ¿Qué te gustaría hacer? Pues de trabajo, de cantar, de bailar, de actuar, de que la gente te vea y te digan, ay, señora Pinal, qué gusto de verla. Eso. Pues sí, sí todavía me gusta que me apapachen y que me floreen y todo eso, claro. Bueno, dime una cosa, Silvia, ¿le tienes miedo a la muerte? Ay, caray. ¿O ni a la muerte le tienes miedo? Pues no le tengo miedo, pues yo sé que me tengo que ir algún día, ¿no? Todos, todos. No me siento con el pavor ni con el miedo, no. Ya vendrá ahí, pues ni modo. ¿Qué vas a hacer para celebrar tus 90 años, Silvia? Ay, chirrión, ¿no? No sé, tendré que hacer algo muy especial, muy fuerte, muy bonito y que lo disfruten, ¿no? Si hicieras un balance de tu vida, Silvia, ¿qué dirías? Yo creo que lo he hecho bien. He trabajado mucho, he hecho cosas muy buenas, he hecho dos teatros, he hecho la ropa muy bonita. He hecho cosas que siempre he soñado tener y las he logrado. Y pues ni modo, arriba y adelante, ¿no? A mis hijas más o menos creo que les he enseñado algo que les ha hecho bien, que no les ha molestado para nada. Y pues ahí están, llenas de lujos y de ¡ay, mamá! Y si tuvieras una goma de borrar, ¿qué quitarías de tu vida? A dos, tres gentes y cosas de las gentes. No es fácil. Eso de que no, de que todo es feliz, todo es rosa, todo no, para nada. Independientemente de Viridiana, ¿qué es lo que más te ha hecho llorar? Pues la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, mi hija. Pues han sido cosas que son lógicamente innecesarias y que me han pasado y que he luchado para subsistir, pero ahí está. ¿Es cierto que tenías una exclusividad en Televisa Vitalicia? Sí. ¿Y la sigues teniendo? No. Alguien llegó y la quitó y yo, como tienes que entender, no dije nada, ¿no? Dijeron, ya no hay ya no está la exclusividad, señora, nos da pena, tanta pena, ¿qué hacemos? No, le digo, no se sienta con pena, era lógico. Se acabó. Pero yo sigo trabajando, y sigo trabajando en Televisa. O sea que eso no me lo quita nadie. ¿Televisa va a ser tu casa siempre? Pues yo creo que sí. Sí, no siempre, pero lo mejor de mi vida ha sido a por Televisa. Sí. ¡Qué maravilla, Silvia! No, qué momentos difíciles. Has tenido, es que tu carrera ha sido muy extensa, Silvia, muy, muy larga, rodeada de personalidades, rodeada de un México diferente,
de una prensa diferente, que hasta te llevó a la política. Pues sí. En dos sentidos. Te casaste con un político y tú también te dedicaste a la política. Sí, y lo disfruté muchísimo. Yo fui muy feliz con Tulio y él me enseñó muchas cosas. Y pues salí adelante. Cosas con colgarte medallitas y colgijes aquí y todo muy bien. ¿De todos aprendiste algo? Pues sí, yo creo que sí. Con mucho cariño, además. Silvia, ¿qué le dirías a toda la gente que te está viendo ahorita? Que te quiere mucho y que te valoramos mucho y que te admiramos porque eres una mujer fuerte, que te has hecho fuerte con la vida. Pues sí, eso que ni qué. No, pues hay que ponerle arriba y adelante, ¿no? Por lo menos yo es lo que he hecho y no me ha fallado. Yo he tenido momentos en que he estado muy débil y pues he amarrado las cosas y he seguido adelante porque no me voy a morir por eso, ¿verdad? Al cuerno. Y yo he salido adelante con mucho orgullo y con mucho cariño. ¿Tu salud cómo está, Silvia? Pues yo creo que bastante bien. Me enfermé de la cadera, pero no, eso fue como un jueguito. Sí, como un jueguito. Como un jueguito. Sí. Y la vida sigue. Y la vida sigue, claro. Y a mí me encantaría que volvieras con Mujer Casos de la Vida Real. Pues tengo ahí la idea de hacer algo así como Mujer Casos de la Vida Real. Y sí, tengo ganas de hacerlo porque ese programa fue muy, muy feliz. Y dio mucho cariño y mucha ayuda a muchas mujeres. Y mis mujercitas, pues las tengo que ayudar a como dé lugar. ¿Qué consejo le darías o qué les dirías a las mujeres que están o que han pasado por un asunto de violencia física y de violencia psicológica? Porque ahora con la pandemia se dio tanto divorcio, tanta separación, tanta agresión, que sales a la calle y la gente se molesta por cualquier cosa y es pitadero. Yo creo que es la misma psicosis, ¿no?, de la pandemia, pero independientemente de eso, ¿qué les dirías a todas tus mujercitas? Ay, yo no soy nadie para decirles nada, de verdad. Yo creo que soy una mujer como ellas, he sufrido como ellas, pero he sabido defenderme como ellas. Y te has defendido muy bien. Pues sí. Ya, ya no me digas más porque me pones a llorar. No, no. No, no lloras. No, sí, sí. ¿Ya has llorado mucho en la vida? Pues he llorado, claro, pues sí. Pero no importa, he salido adelante. Eso que ni qué. Y con muy buen humor. Sí, así, como no. El humor, pues es la fuerza que te saca adelante, ¿no? Y con Alejandra te debes de reír mucho porque tiene tu mismo carácter. No te creas. ¿También se agarran de las trenzas? Sí, sí, sí. No, la enana es preciosa. Es preciosa y yo la miro con mucho respeto. Ahí está, ahí está. Se han enseñado mucho, ambas. Pues yo creo que sí. Sí. Ella me trata con mucho cariño y yo la trato con mucho cariño, sí. Y bueno, pues algo que quieras agregar, Silvia, lo que quieras decir. Ay, ya no quiero decir nada más, pues ¿qué más te puedo decir? Que les mandas un beso a todas las personas que te están eso viendo. Sí. Les mando desear mucha felicidad, que tengan mucho empeño, que no se me quiebren. Ay, 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 ya no digo más, pues ¿qué? ¿Qué más les puedo decir? Pues que los quieres mucho. Que las y que quiero te encanta muchos, que te digan que las que quiero qué guapa, mucho. Que qué bonita, que te admiran, que te respetan. No, eso ya es demasiado. No, pero por lo pronto, ay, paz, amor,
salud, baile, canto, todo, todo, todo eso. Eres una mujer sabia. Sí. Muchísimas gracias, Silvia, por haber venido. Gracias a ti por haberme invitado a estar aquí en su casa. Gracias, diva. Muchas gracias a ti. Gracias, amorosa. Gracias. Gracias, mujer sabia. Gracias. Gracias por estar aquí. Silvia Pinal, aquí en Casa de Mara. Ay. Gracias, gracias.